El siglo XXI es hoy, 11 de julio de 2014. Episodio dedicado a hablar de producciones audiovisuales. Debo contar que estoy grabando esto en la terraza de mi trabajo. Hoy es viernes, la carrera séptima de Bogotá está bastante movida. Enfrente a mí hay dos tours en bicicleta. A ver, uno tienen, los conté hace un instante, 18 turistas, todos con cara de gringos. Y en el otro están a, qué sé yo, a 5 metros el uno del otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 turistas. Dos guías, por supuesto. Uno atendiendo al grupo de 18, otro atendiendo al grupo de 10. Y yo aquí relatando todo lo que ocurre desde la terraza en la que estoy parado contando esto. Sí, hoy es viernes, se respira en la ciudad, hay más ruido que de costumbre. Ah, mira, hay un carrito en el que están vendiendo mazorcas, mazorcas de maíz asadas. Hay un asador. Bueno, aunque me han dicho que no debo comer en la calle, pero todos en algún momento terminamos haciendo desobediencia civil en cuanto a lo de las comidas, ¿no? Bueno, el mercado audiovisual y la coyuntura. Ayer se anunciaron los nominados a los premios Emmy de la televisión en Estados Unidos. En Colombia hay gente que está triste porque no nominaron a Sofía Vergara por la serie Modern Family. Pero también hay noticias interesantes como que HBO o HBO recibió 116 nominaciones. Una sola compañía, un solo canal. Bueno, en realidad no es un canal, es una compañía con varios canales. Pero como productora pues tiene 116 nominaciones, eso es mucho. El año pasado el gran ganador de los premios Emmy fue... Ay, me están apuntando los del tour, me están mirando. Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Actúa normal. ¿Y qué haces cuando 18 gringos te miran? Porque estás encaramado en la terraza hablando solo con un teléfono. Actúa normal, actúa normal. Continúa. Bueno, el año pasado la serie House of Cards de Netflix se llevó la mayor cantidad de premios Emmy. Y en esos premios, pues, la gran noticia es que por primera vez se llevaba tantos premios y estaba tan celebrada una serie hecha para una plataforma cerrada como Netflix, que está diseñada, para quien no la conozca, está diseñada para ver películas por demanda, películas y series por demanda en aparatos, devices como computadoras u ordenadores, tabletas, teléfonos, consolas de videojuegos, sí, se puede ver en Xbox y en PlayStation, por supuesto en Apple TV y en Smart TVs, en televisores inteligentes. Bueno, pues este año Netflix vuelve a estar nominada con una serie que se llama Orange is the New Black. El naranja es el nuevo negro, refiriéndose a la moda, ¿no? Como quien dice, el negro combina con todo. Pues bueno, el naranja es el nuevo negro. Y creo que eso tiene que ver, según el afiche, porque yo no lo he visto, creo que tiene que ver con un uniforme de presidiario o de presidiaria, no lo sé. Bueno, el caso es que están hechas las nominaciones para los premios Emmy que se van a entregar en agosto siguiente. Y a propósito de Netflix y de la hipótesis, no sé qué tan cierta sea, de que a Netflix le fue tan bien con la serie House of Cards el año pasado, porque esto es lo que se decía, ¿no? Que al tener el servicio de suscripción y saber qué es lo que la gente ve, bueno, tú pagas una mensualidad y tienes derecho a ver todo el catálogo que tenga Netflix disponible en tu país, en tu territorio. Y cuando ves cosas, pues Netflix sabe qué es lo que la gente ha elegido. Y sabe seguramente también si te aburres en una película y la cortas, en qué parte te aburriste. O quizás sepa qué parte repetiste, qué escena repetiste. Con esos datos se dice que se puede hacer una colcha de retazos ideal y perfecta para agradarle al público. Y la creencia apunta a que House of Cards estaba hecha como una colcha de retazos de lo que los datos de Netflix decía que sería exitoso. ¿Saben? Esta pregunta se la formulé a Guillermo Arriaga, el escritor, productor, director mexicano de cine. El mismo de ¿cómo se llama? De
21 gramos. Sí, y el mismo de, ¿cuál era la otra película que le había hecho? Famosa, Babel. Y el mismo de Amores Perros. Y el mismo de, ¿cómo se llamaba la otra película? La de Melquíades. ¿Melquíades qué? Bueno, se me olvidó. Melquíades Estrada. Sí, tiene una película que se llama Algo le pasa a Melquíades Estrada. La verdad no la he visto todavía, pero la veré si Dios quiere. Y estuve hablando con Guillermo Arriaga, claro, íntimos amigos, nos fuimos a tomar un café juntos y, mentiras, él estuvo también en el Campus Party Colombia en Cali y dio una rueda de prensa. Yo fui a la rueda de prensa, le hice la pregunta sobre Netflix y esto es lo que me comentó. Como dato curioso, ni se imaginan la cara que puso cuando yo dije, yo quiero hacer una pregunta. Y le pasé mi teléfono. Le dije, por favor, sostenga mi teléfono. Y me dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quieres hacerme una pregunta por teléfono? Pero si estás aquí o... La cara fue genial. Ni se lo imaginan. Bueno, aquí está la respuesta de Guillermo Arriaga sobre el uso de los datos de Netflix para construir la historia de House of Cards. Perdóneme, voy a grabar podcast. Le pido sostener el teléfono mientras responde. ¿Qué? Le pido sostener el teléfono mientras responde, que está grabando. Bueno. Ok. Quiero preguntar sobre Netflix. Hay un mito que dice que House of Cards sería una serie construida con datos. ¿Esos datos de Netflix o de esas nuevas tecnologías, cómo afectan su obra como escritor? No, eso es imposible. Porque lo ha hecho Hollywood durante muchos años. Ha habido estudios de mercado a profundidad, ha habido estudios desde cuáles son las preferencias del público, etcétera, etcétera. De ahí a que tú puedas construir una historia exitosa, es realmente, la probabilidad es mínima. Más bien creo que está el talento detrás de House of Cards, lo que provocó que House of Cards sea House of Cards. Yo no creo sinceramente que el público americano haya estado interesado en ver historias de políticos. Pero en general son muy aburridos los políticos. Entonces no creo que una base de datos haya dicho, hagan una historia de políticos. ¿Quién se vincula con un político? ¿No? ¿Tú realmente te gustaría ser, si fueras americano, el líder de la Cámara de Senadores? No. Ni creo que nadie en el público americano. Son gente muy especializada. Entonces el talento que le metió un giro shakespeariano, que yo no he visto House of Cards por lo que me han platicado, ¿no? Entonces no creo sinceramente que por más datos que tú le metas puedas crear una historia exitosa. Casi imposible. Te lo digo porque he estado en productoras que se la pasan estudiando, bajando datos y tengo el perfil exacto de lo que quiere el público. Hacen la película y ¿qué pasó si es lo que quería el público? Imposible. Te lo digo, en mi experiencia es imposible. En este punto estoy editando e incluyendo la pregunta que hice, la contrapregunta que hice que no se alcanzó a escuchar, y es, Guillermo, si usted no se fija en los datos de lo que apuntaría que le gustaría al público, ¿en qué se fija cuando va a escribir una historia? ¿Qué me fijo? Pues en las historias que quiero contar, la historia que me gustaría ver. O sea, yo no puedo escribir pensando en el público. Para empezar, voy a fracasar, como ha fracasado mucha gente. Eso que dicen, ¡ay, está escribiendo una película para ser nominado al Oscar! ¿Te cae? Pues sí, me como, compadre, porque así me las he hecho todos los años, me nominan una por una. Los datos no son tan certeros como uno cree. Yo te puedo decir los datos del éxito. Cópiate a García Márquez. Cópialo, ahí está. A ver. Esto fue lo que me contestó Guillermo Arriaga. Y para hacerle caso, terminaré este episodio del Siglo XXI es Hoy diciendo que muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Según el mismo Melquíades, pero no Estrada, le contó a José Arcadio Buendía mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo seguía a todas partes, husmeándole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final.
durante el día, derrumbándose de sueño, gozaba en secreto con los recuerdos de la noche anterior. Pero cuando ella, Pilar Ternera, estaba en la casa, alegre, indiferente, dicharachera, él, José Arcadio, no tenía que disimular su tensión, porque aquella mujer cuya risa explosiva espantaba a las palomas no tenía nada que ver con el poder invisible que lo enseñaba a respirar hacia adentro y a controlar los golpes del corazón, y le había permitido entender por qué los hombres le tienen miedo a la muerte. Por eso cada vez que Úrsula se salía de las casillas con las locuras de su marido, saltaba por encima de 300 años de casualidades y maldecía a la hora en que Francis Drake asaltó a Riohacha. Bueno, no está funcionando, ¿no? Esto que he intentado hacer es una colcha de retazos de fragmentos de Gabriel García Márquez. Y tiene razón Guillermo Arriaga. Esto no funciona así. Soy Félix, estoy en Bogotá, Colombia. Mi Twitter es @locutorco. Y gracias por oír El Siglo XXI es hoy. Un abrazo desde Bogotá, Colombia. ¡Cuelgo!